La presidenta municipal, Avelina López Rodríguez, ha realizado recorridos y atendido las zonas que resultaron más afectadas por las lluvias reportadas en días pasados, como la colonia Ampliación La Venta, donde se pretende sean demolidas dos bardas que obstaculizan el desasolve del cauce, afectando alrededor de 150 viviendas de ese lugar. Ante vecinos, la alcaldesa instruyó a su equipo redoblar esfuerzos en las acciones que se realizan de manera conjunta con el ejército mexicano. Además, anunció que junto al cabildo actuarán de forma legal para la demolición de dos bardas que impiden el desasolve del arroyo. Venimos en esa responsabilidad de hacer frente a los temas, ¿no? Entonces, me acaban de anunciar que ya iniciamos el censo. Y estoy aquí para ser testigo de todo eso, ¿no? Que los trabajos se continúen. La alcaldesa agregó que personal de maquinaria pesada ha trabajado en la zona y continuarán las labores de limpieza para evitar nuevas inundaciones. A su vez, personal de Protección Civil realiza el censo de viviendas afectadas, el cual se espera esté finalizado en 8 días. El comisario municipal de La Venta, Juan Luis Delgado Fierro, dijo que la alcaldesa está cumpliendo al enviar a personal del gobierno municipal para realizar las labores. Reconocerle el trabajo arduo y constante que está realizando, el compromiso que está haciendo con el poblado de La Venta, y reiterarle también nosotros nuestro apoyo a ella en cuanto al trabajo que está realizando. Los habitantes de Ampliación La Venta agradecieron a la alcaldesa por atender su llamado de manera inmediata ante las afectaciones que dejaron las lluvias intensas que se registraron en días pasados. Tal es el caso de la ciudadana Janet Hernández Méndez, quien expresó: la presidenta esta, Avelina, nos dijo que sí, pues iba a echarnos la mano, y sí, la verdad, ahorita ya nos pasaron a censar. Ayer y desde antier ha estado la señora apoyándonos, pues. Pues gracias a ellos, ve cómo estamos. Ya llevamos un avance, más que nada. Acompañó a la alcaldesa la regidora y presidenta de la Comisión de Protección Civil, Sofía Corona Mijangos, y funcionarios municipales. Servir e informar para transformar. Hola, muy buenos días, amigos de Gaceta 25. Mi nombre es Fanny Castillo y les doy la bienvenida a este programa a nombre del titular José Julio Vázquez Hernández y a nuestros compañeros en producción Luis Alberto Abarca y Miriam Lozano. Vamos a comenzar con la información de hoy, viernes 14 de octubre, por fin de semana, por fin algunos ya cobrando la quincena. Espero pues que tengan un buen día. Vamos directo a la información de Acapulco. A consecuencia de las pasadas lluvias, en varias zonas del puerto quedaron afectadas, y este fue el caso de la colonia La Venta, donde al supervisar trabajos que se realizan empleados municipales en el poblado, la presidenta municipal Avelina López Rodríguez afirmó que deben ser demolidas dos bardas que obstaculizan el desasolve del cauce que durante las lluvias del martes pasado afectó alrededor de 150 viviendas de ese lugar. Ante estos vecinos, la alcaldesa instruyó a su equipo a redoblar esfuerzos en las acciones que se realizan de manera conjunta con el ejército mexicano, con el plan ya conocido, el DN-3, además que anunció junto con el cabildo a que actuarán de forma legal para la demolición de dos bardas que impiden el desasolve del arroyo. La alcaldesa agregó que el personal de maquinaria pesada ha retirado parte de la arena que obstruía el cauce libre del arroyo, pero que continuarán las labores de limpieza para evitar nuevas inundaciones. Indicó que el personal de Protección Civil realiza el censo de viviendas afectadas, el cual espera esté finalizado en 8 días. Avelina López también expresó a los pobladores y comisario municipal de La Venta, Juan Luis Delgado Fierro, que cuentan con el gobierno municipal y que trabajarán coordinadamente para ayudar a los damnificados que perdieron sus viviendas. Por su parte, el comisario municipal de La Venta, Juan Luis Delgado Fierro, dijo que la alcaldesa está cumpliendo al enviar personal del gobierno municipal para realizar estas labores de limpieza. Los habitantes de la Ampliación La Venta agradecieron a la alcaldesa Avelina López Rodríguez atender su llamado de manera inmediata tras las afectaciones
de las intensas lluvias que se registraron pues el martes pasado. Señalaron que el personal de gobierno municipal, en coordinación con el ejército, se mantienen realizando las labores de limpieza y desasolve. A este evento pues acompañó a la presidenta, la regidora y presidenta de la Comisión de Protección Civil, Sofía Corona Miganjos, y funcionarios municipales. También al respecto de estos trabajos de limpieza que se están realizando allí en La Venta y en otras zonas de Acapulco, poco más de 300 toneladas de arrastre han sido retiradas en diversos puntos de la ciudad debido pues a las lluvias que estuvieron muy intensas el día martes, informó el director de Maquinaria Pesada y Parque Vehicular, Silvestre Gómez Martínez. Al supervisar el retiro de lodo y piedra en la colonia Ampliación La Venta, Silvestre Gómez destacó que tan solo en el poblado La Sabana se retiraron 90 toneladas sobre costera se recolectaron más de 120 toneladas y 100 toneladas más en el poblado de La Venta. Dijo que son 6 retroexcavadoras y 8 camiones de volteo los que se encuentran trabajando en la ciudad. Precisó que se realizan el desasolve del arroyo ubicado en La Venta y que se prevé retirar otras 300 toneladas más en los próximos días. Silvestre Gómez retiró que los trabajos continúan en todo Acapulco y se trabaja de manera coordinada con Saneamiento Básico y otras dependencias del ayuntamiento. Así que usted que nos está viendo en casita, tiene sufrió algún percance, puede hacernos llegar su denuncia a través de este medio para que nosotros pues les demos el seguimiento y se las demos a conocer a las autoridades correspondientes. Continuemos pues con más información. También debido a las lluvias se había anunciado el corte del bombeo de agua del sistema Papagayo 2, a lo que informa Capama ya se restableció tras la disminución de la turbidez en el río Papagayo. Personal operativo de la Capama reiniciaron la madrugada de este jueves los 7 equipos de bombeo en el sistema de captación Papagayo 2, por lo que se prevé que el suministro de agua potable se regularice de manera paulatina en las diversas colonias populares de Acapulco en las próximas horas. El director del área operativa de este organismo, Alfredo Rivera Alarcón, señaló que el miércoles por la mañana, derivado de las lluvias fuertes, la turbiedad rebasó las 7.500 unidades, por lo que tuvieron que detener los equipos de bombeo para evitar que se averiaran. 20 horas después, el problema disminuyó y se reiniciaron las bombas. Señaló que desde la madrugada de este jueves están enviando agua a las estaciones de bombeo y llenando tanques para recuperar el nivel adecuado y reactivar de vital líquido a las colonias populares del puerto, por lo que prevé que esto pueda ocurrir dentro de las próximas 12 a 24 horas. Con ello se va a normalizar el tandeo en las zonas medias altas, poniente y conurbada del puerto, en colonias populares como La Progreso, El Renacimiento, Zapata, Simón Bolívar, Jardines, sus tres secciones, Pie de la Cuesta, San Isidro y Pedregoso, que han sufrido desabasto en los últimos días. Rivera Alarcón también pidió a la población paciencia y estar al pendiente en las próximas horas que se regularice el tandeo. Así que pues anuncian que ya nos va a llegar el agua. Vamos a esperar que en esta ocasión pues sí cumplan con más puntualidad el bombeo del agua en las colonias. Continuando con más información, aprueba el Cabildo de Acapulco la Ley de Ingresos para el 2023. Por mayoría de votos, los ediles aprobaron el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda concerniente al proyecto de presupuesto de ingresos. La tabla de valores unitarios para terrenos urbanos, predios rústicos de la construcción y características de categorías de construcción. Ya la iniciativa de la Ley de Ingresos del municipio de Acapulco de Juárez para el ejercicio fiscal 2023 por un monto de 4.315.609.921 pesos con 17 centavos. La décima sesión extraordinaria del Cabildo correspondiente al año en curso desarrolla en la sala Juan R. Escudero del Ayuntamiento, fue encabezada por la alcaldesa Abelina López Rodríguez. Durante la sesión, el síndico administrativo financiero, contable y patrimonial, presidente de la Comisión de Hacienda, Miguel Jaime Ramos, dio lectura al dictamen y posteriormente se abrió el análisis y discusión del mismo por los ediles. Al hacer el uso de la palabra, el regidor
Manuel Añorbe Aguayo felicitó a la disposición de la Secretaría de las Finanzas en el esclarecimiento de las dudas en la elaboración del proyecto. En otro orden de ideas, el secretario general del Ayuntamiento, José Juan Ayala Villaseñor, informó a detalle al Pleno del Cabildo sobre las lluvias ocurridas el pasado martes 11 de octubre. Explicó que la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, reportó en la zona urbana y suburbana de la ciudad un total de entre 17 a 18 centímetros cúbicos de agua. Dichas precipitaciones originaron el arrastre de basura, ocasionando taponamientos e inundaciones en las zonas de Gustavo Díaz Ordaz, en La Sabana, en La Zapata, también en partes bajas de Ciudad Renacimiento y La Venta, siendo esta la área más afectada, toda vez que las familias salían de sus hogares por el incremento del nivel del agua. Las fuertes precipitaciones dejaron más de 50 vehículos varados en distintas zonas de la ciudad, en su mayoría en la avenida costera Miguel Alemán. Además, se tuvo un reporte de 5 personas arrastradas por cruzar corrientes de agua. Una de ellas lamentablemente falleció en la colonia Simón Bolívar. Referente al poblado de La Venta, la zona más afectada, Ayala Villaseñor explicó que el personal del ayuntamiento continúa realizando el censo de las aproximadamente 150 viviendas afectadas por el taponamiento de un arroyo por 2 viviendas y 2 bardas en la calle Tauro, lo que ocasionó la obstrucción de arena en la bajada de agua. Y por esta razón se realizan trabajos de desasolve en coordinación con elementos del ejército. Asimismo, dijo que las comisiones de protección civil y obras públicas del ayuntamiento deberán sesionar para dar constancia de las afectaciones y acciones realizadas, como el derribamiento de las bardas, así como las 2 viviendas que obstruyen el cauce. Durante la sesión, la presidenta municipal, Avelina López Rodríguez, entregó un reconocimiento al policía vial Marco Antonio Orozco Suárez por mantenerse en el ejercicio de sus funciones a pesar de las fuertes lluvias el pasado martes. Esas fotografías, que no sé si usted alcanzó a ver en redes sociales, sí es de renombrar a este elemento pues de la policía vial, que se observaba que estaba en la fotografía en medio de la avenida, a pesar de que pues ya estaba inundando ahí sobre esa zona conocida en costera Miguel Alemán, frente pues a la plaza comercial y a los hoteles por donde está la Diana, más adelantito, que ya pues los pobladores del puerto sabemos que cuando llueve pues se inunda y hasta carro se lleva, y el policía vial pues continúa ahí haciendo su trabajo, sin duda una acción que es de reconocer. Pero bueno, continuemos con más información también ya aquí a Acapulco, y hablando de la costera Miguel Alemán y de los hoteles, entregó Sectur Distintivo S al Hotel Bayan Tree de Acapulco. La Secretaría de Turismo de Guerrero entregó a este hotel el Distintivo S de Acapulco, que reconoce las buenas prácticas en materia de sustentabilidad de organizaciones a nivel nacional, avalado por la Secretaría de Turismo Federal. El gobierno del estado, que impulsa la implementación de este distintivo, así como la capacitación de diversos prestadores de servicios turísticos con el fin de aprovechar el potencial turístico en nuestra entidad e incrementar la competitividad turística. La Sectur Guerrero destacó el interés del gobierno del estado en apoyar a estas empresas a través de capacitaciones, certificaciones, y precisó que dentro de los ejes rectores se encuentran la capacitación y la profesionalización de los servicios turísticos. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda instruyó que desde el inicio de su administración impulsa la capacitación y la certificación, porque es una forma que se va a lograr un mejor desarrollo en los distintivos turísticos de Guerrero. Y ahí está la información, se siguen pues capacitando también pues empresarios para recibir a los turistas. Ya se aproxima en diciembre la temporada fuerte para el puerto de Acapulco, y no solo para el puerto de Acapulco, sino para los diferentes destinos turísticos en el estado de Guerrero. Vamos a continuar con más información, vamos a un breve corte comercial, quédese con nosotros muy al pendiente de Gaceta 25, inscríbanos en sus comentarios, mándenos saludos, sus denuncias ciudadanas, las estamos recibiendo. Volvemos en un momento. Un gobierno de territorio va a donde más lo necesitan. Con la primera mujer gobernadora, la atención a la salud llega hasta donde tú estás con las unidades médicas móviles, que ofrecen consultas, análisis y medicamentos gratuitos. Además, iniciamos la construcción de las 2 primeras clínicas de hemodiálisis. Evelyn Salgado Pineda, Gobierno de Territorio. Un gobierno de territorio va a donde más lo necesitan.
Con la primera mujer gobernadora, se creó el Protocolo Violeta, que contempla la búsqueda de mujeres desaparecidas. Transporte exclusivo para mujeres en Acapulco y Chilpancingo, así como el combate de la venta de niñas indígenas. Evelyn Salgado Pineda, Gobierno de Territorio. Gobierno de Territorio va donde más lo necesitan. En Guerrero, antes se gobernaba desde el escritorio y la obra pública era para los amigos de unos cuantos. Con la primera mujer gobernadora, se atiende históricamente a la montaña y a la costa chica con la construcción de caminos artesanales que hoy conectan a quienes estaban olvidados. Evelyn Salgado Pineda, Gobierno de Territorio. Un gobierno de territorio va donde más lo necesitan. Con la primera mujer gobernadora, el bienestar llega donde nunca antes. Se entregan becas, pensiones y apoyos directamente y sin moches. Se sirven desayunos gratuitos para niñas y niños de las escuelas más abandonadas. Evelyn Salgado Pineda, Gobierno de Territorio. Un gobierno de territorio hace lo que más se necesita. En Guerrero, antes se gobernaba desde el escritorio, con corrupción y beneficiando a los amigos. Nos convertimos en el primer gobierno en rendir su informe de trabajo sin anuncios en espectaculares, ahorrando así un gasto millonario y evitando la propaganda personalizada. Evelyn Salgado Pineda, Gobierno de Territorio. Ya estamos de regreso en su programa Gaceta 25, pasando a información de Chilpancingo. La presidenta municipal, Norma Otilia Hernández Martínez, y el secretario de Protección Civil en el estado, Roberto Arroyo Matus, encabezaron un recorrido de supervisión de los trabajos de rehabilitación de la alcantarilla pluvial en la calle Tulipanes, esquina con Zaragoza, en la colonia Los Sauces, donde el dictamen de Protección Civil Estatal determinó que no hay daños estructurales en el embovenamiento de la barranca. La alcaldesa reiteró que desde el primer momento en que se recibió el reporte de este hundimiento, se conformó una comisión para darle atención inmediata a través de la Secretaría de Obras Públicas Municipal y la Coordinación de Protección Civil. Agradeció la colaboración y Protección Civil Estatal para emitir el dictamen correspondiente que permitió determinar la situación real de la zona afectada y posteriormente realizar la planeación de la obra de rehabilitación misma que se lleva a cabo. Hernández Martínez destacó que a través de una Contraloría Social, las y los ciudadanos han dado seguimiento a los trabajos que se realizan en ese punto, pues hoy la gente es partícipe de todas las acciones del gobierno porque estamos trabajando en conjunto, expresó la presidenta municipal. Al respecto, el secretario de Protección Civil en el estado, Roberto Arroyo Matus, informó que la problemática principal en este caso fue el deterioro de la tubería, que terminó colapsando debido al flujo de agua que proviene de la barranca de San Miguelito. Agregó que todas las obras requieren mantenimiento para evitar este tipo de situaciones y reconoció la atención inmediata que brindó el ayuntamiento en este incidente. Además, hizo un llamado a la ciudadanía a no tirar basura de ningún tipo de material sólido a la vía pública, ya que eso ocasiona los taponamientos en el sistema de alcantarillado y erosiones en la tubería. Asimismo, el secretario de Obras Públicas Municipal, Carlos Leiva Vázquez, informó que los trabajos que se realizan están basados en el diagnóstico que realizó Protección Civil, donde el daño fue superficial, lo cual permite resarcir las afectaciones. Explicó que se realiza el embovedamiento con concreto armado y una parrilla de acero y posteriormente la pavimentación de la calle. Leila Vázquez señaló que esta vialidad quedará totalmente funcional. La circulación se reabrirá en 2 semanas. Ahí está la información para todos los pobladores de la capital del estado, en Chilpancingo. Se está trabajando ya en la rehabilitación de esta zona afectada, que como lo comenta pues en la nota, también como población, como ciudadanos, pues tenemos que poner un poco de nuestra parte y evitar pues que las coladeras, que estas calles pues se llenen de basura. Continuando en otra información, el próximo 25 de octubre se llevará a cabo por primera vez en Guerrero elecciones internas en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para la sección 14, secretario general, y para las 56 carteras con respectivas suplencias. Y el candidato de la planilla verde para la sección 14 de este sindicato, Otilio Valenzo Romero, dio inicio ya a su campaña para ser el dirigente seccional
de esta, la 14, sección 14. Dijo, cerca de 120 espacios se disputan en esta contienda electoral, que estoy seguro que hará historia en Guerrero, ya que los compañeros tendrán la oportunidad de elegir la opción que mejor les parezca entre las planillas verde, la roja, la dorada, naranja y oro. Es parte de nuestros derechos y una manera democrática de elegir a nuestros representantes del magisterio, dijo Pavel Villanueva Pantaleón, supervisor de la zona escolar número 060, transformación de magisterial, propuestas de mejora laboral, un grado de fortaleza de nuestra organización, construir políticos democráticos, dinámicos y que beneficien a la base magisterial, son algunas de las mejoras que promueve la plantilla verde encabezada por el maestro Otilio Valenzo Romero. Asimismo informó el candidato que son 14 propuestas que tiene su planilla que ayudarán de alguna manera a resolver diversas situaciones que enfrenta el magisterio. Una de ellas son la reincorporación del FONE, el incremento del presupuesto para las carreras administrativas de una manera colateral y que los docentes puedan mejorar sus ingresos. Para los jubilados, se romperá el tope de los 10 salarios mínimos y que se homologue a la pensión que reciben los compañeros que se hayan jubilado por el Seguro Social. Ahí está, estaremos muy al pendiente para informarles cuáles son las propuestas de todas las planillas en esta ocasión. La planilla verde ya dio a conocer cuáles son sus arranques de campaña. Seguimos muy al pendiente aquí en Caseta 25. Pasando a otra información estatal, la policía estatal aseguró chalecos tácticos y un vehículo en el municipio de Florencio Villarreal en acciones de seguridad en la región de la Costa Chica. El personal de la policía aseguró estos chalecos tácticos, cartuchos y un vehículo con reporte de robo en Cruz Grande, cabecera municipal de Florencio Villarreal. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal realizaban patrullajes de proximidad social y prevención de delito sobre las calles de la colonia Sultana del Sur, donde ubicaron una camioneta marca Nissan tipo NP3, la pueden ver en pantalla, doble cabina, misma que tras una inspección arrojó con reporte de robo en las bases de datos. Además, en su interior se localizaron los cartuchos, 4 chalecos tácticos, así como una gorra y playera del grupo autodenominado Unión de Pueblos y Organización del Estado de Guerrero. Siguiendo los protocolos establecidos, el vehículo y los chalecos tácticos, cartuchos y el resto de lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para su debido proceso. En más actividades, la gobernadora Evelyn Salgado, en una agenda común con UNICEF para trabajar a favor de la niñez, se reunieron con la finalidad de impulsar esta agenda que permite establecer acciones de atención integral en favor de la niñez. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda sostuvo un encuentro con el representante en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Luis Fernando Carrera Castro, en donde se abordaron diversos aspectos prioritarios para trabajar en torno a las políticas públicas específicas. Durante este encuentro, al que también asistieron el alcalde de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Alec, y la consejera honoraria de Ciudades Amigas de la Niñez, Lorena Jacibe Arriaga, la gobernadora reiteró que es necesario poner al humanismo como centro de todas las políticas públicas, con una visión de acompañamiento y largo plazo que permita incidir positivamente en este rubro, erradicando los diferentes tipos de violencias que afectan a este sector de la población. Coincidieron en señalar que se requiere desarrollar un plan operativo con estrategias por parte de la UNICEF, con atención prioritaria en la prevención del matrimonio y embarazo adolescente, erradicación de la violencia en el entorno de la niñez y adolescencia, así como la promoción de la afectividad como base de desarrollo de los menores. También se enfatizó la necesidad de impulsar un programa de atención a las madres solteras. Para concluir, señalaron como prioritario seguir impulsando esfuerzos en el tema de promoción de la cultura, estímulo a las artes y elevar a la calidad del nivel educativo como elementos para que los niños y jóvenes cuenten con alternativas que les permitan mejorar su nivel de vida. Y esta es una más de las actividades, de las acciones que está realizando la gobernadora. Comentarles rápidamente que el día lunes rendirá su primer informe de labores
y vamos a más adelante a hablar con nuestro compañero José Julio Vázquez Hernández acerca pues de las actividades que se realizarán en la capital, en Chilpancingo. Pero vamos a continuar con más información, vamos a ir a un breve corte comercial. Les recuerdo que estamos recibiendo sus comentarios y sus denuncias a través de los comentarios de esta transmisión o por mensaje de cualquiera de nuestras redes sociales. Regresamos en un momento. La presidenta municipal, Avelina López Rodríguez, ha realizado recorridos y atendido las zonas que resultaron más afectadas por las lluvias reportadas en días pasados, como la colonia Ampliación La Venta, donde se pretende sean demolidas dos bardas que obstaculizan el desasolve del cauce, afectando alrededor de 150 viviendas de ese lugar. Ante vecinos, la alcaldesa instruyó a su equipo redoblar esfuerzos en las acciones que se realizan de manera conjunta con el ejército mexicano. Además, anunció que junto al cabildo actuarán de forma legal para la demolición de dos bardas que impiden el desasolve del arroyo. Venimos en esa responsabilidad de hacer frente a los temas, ¿no? Entonces, me acaban de anunciar que ya iniciamos el censo. Y estoy aquí para ser testigo de todo eso, ¿no? Que los trabajos se continúen. La alcaldesa agregó que personal de maquinaria pesada ha trabajado en la zona y continuarán las labores de limpieza para evitar nuevas inundaciones. A su vez, personal de protección civil realiza el censo de viviendas afectadas, el cual se espera esté finalizado en 8 días. El comisario municipal de La Venta, Juan Luis Delgado Fierro, dijo que la alcaldesa está cumpliendo al enviar a personal del gobierno municipal para realizar las labores. Reconocerle el trabajo arduo y constante que está realizando, el compromiso que está haciendo con el poblado de La Venta, y reiterarle también nosotros nuestro apoyo a ella en cuanto al trabajo que está realizando. Los habitantes de Ampliación La Venta agradecieron a la alcaldesa por atender su llamado de manera inmediata ante las afectaciones que dejaron las lluvias intensas que se registraron en días pasados. Tal es el caso de la ciudadana Janet Hernández Méndez, quien expresó: la presidenta esta, Avelina, nos dijo que sí, pues iba a echarnos la mano, y sí, la verdad, ahorita ya nos pasaron a censar. Ayer y desde antier ha estado la señora apoyándonos, pues. Pues gracias a ellos, ve cómo estamos. Ya llevamos un avance más que nada. Acompañó a la alcaldesa la regidora y presidenta de la Comisión de Protección Civil, Sofía Corona Mijangos, y funcionarios municipales. Servir e informar para transformar. Gobierno de territorio va donde más lo necesitan. Con la primera mujer gobernadora, la atención a la salud llega hasta donde tú estás con las unidades médicas móviles, que ofrecen consultas, análisis y medicamentos gratuitos. Además, iniciamos la construcción de las dos primeras clínicas de hemodiálisis. Evelyn Salgado Pineda, Gobierno de Territorio. Y estamos de regreso, gracias por quedarse en Gaceta 25. Continuando con más información, y ahora nos vamos hasta Pilcaya, en ruta por brindar la atención médica prioritaria de calidad gratuita y en accesibilidad a la población de la región norte en condiciones de vulnerabilidad y marginación. La Secretaría de Salud de Guerrero llevó servicios a través de las brigadas médicas de especialistas que impulsa la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Acudieron a este municipio médicos especialistas, quienes otorgaron los servicios y atenciones de consulta médica y promoción a la salud en vacunas, nutrición, consejería en tatología y módulo de prevención de cáncer de mama. Recordar que octubre pues es el mes de la prevención contra el cáncer de mama, es un tema muy importante. También participaron las especialidades de pediatría, medicina familiar, geriatría, psicología, odontología y en apoyo con personal de medicina general y enfermería. En este trabajo de territorio que prioriza el autocuidado y retoma la atención primaria de salud para mejorar la salud individual y la comunitaria de los guerrerenses, participaron el DIF municipal y la jurisdicción sanitaria de la zona norte. Pasando más información, actividades del Congreso, se proponen reformas para la paridad total en cargos de gobierno.
e incluir el lenguaje incluyente en la redacción de ordenamientos. La diputada Beatriz Mojica Morga presentó dos iniciativas de reforma a las leyes orgánicas de la Administración Pública y del Municipio Libre para que en la designación de funcionarios de ambos niveles se respete el principio de paridad de género, además de incluir en la redacción de estos ordenamientos un lenguaje incluyente, justo y paritario. En su exposición de motivos, la legisladora precisó que el paquete de estas iniciativas tiene por objeto establecer la paridad total en todos los espacios de toma de decisiones del Estado de Guerrero. Expuso que la democracia paritaria es una oportunidad para que las necesidades de la población sean atendidas a través de políticas públicas más inclusivas. Además, que la participación de mujeres en espacios donde se decide la agenda política contribuya a la incorporación de temas que repercuten en beneficio de la sociedad general. Indicó que esto no solo implica que las mujeres sean el 50% de quienes toman las decisiones, sino que lo hagan sin ningún tipo de discriminación ni violencia. En ese sentido, aseguró que seguirá presentando iniciativas tendentes en formalizar el reconocimiento del impacto que tiene la presencia de las mujeres en la vida pública, como una oportunidad para renovar nuestro compromiso por la inclusión y la transformación hacia un nuevo sistema democrático y paritario, expresó. Las propuestas de la también integrante del Grupo Parlamentario de Morena fueron turnadas a las Comisiones Unidas de Estudios Constitucionales y Jurídicos y Asuntos Políticos y Gobernación para su análisis y dictaminación. También importante, ayer en el Congreso proponen crear la Comisión de la Familia. En el Congreso, la diputada Julieta Fernández Márquez presentó una iniciativa en adición a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para la creación de esta Comisión Ordinaria de la Familia, cuya misión será legislar con perspectiva familiar, atender los asuntos relacionados con el derecho familiar y actualizar el marco jurídico del Estado para garantizar la protección de los derechos humanos de los integrantes de las familias. Al argumentar su iniciativa, la legisladora integrante del Grupo Parlamentario del PRI indicó que el Estado mexicano, en sus diferentes órdenes de gobierno, así como los congresos locales, tiene la obligación de fortalecer la implementación de estrategias y mecanismos que protejan el núcleo familiar y fomente su desarrollo, así como realizar un análisis permanente sobre la realidad social que viven actualmente las familias del país. Reseñó la diputada que en México la familia es considerada como la institución fundamental donde se transmiten los valores a las personas desde la infancia, lo que convierte en un referente obligatorio para el desarrollo personal de los individuos, además de ser el espacio donde se generan y se promueven los vínculos afectivos y de respeto que van forjando su actuar en sociedad. Fernández Márquez enfatizó que como representante de la población guerrerense, su obligación es emitir disposiciones que garanticen la protección de los derechos humanos de las familias y sus integrantes. Añadió que la población de esta comisión ordinaria se dará cabal cumplimiento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos ordenamientos internacionales, retomando el llamado que en su momento realizó a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión a través de la Comisión de las Familias y Desarrollo Humano, en el sentido de que todos los congresos locales deben considerar su estructura, la integración de organismos que atiendan, analicen y discutan los asuntos relacionados con la protección de los derechos de la familia. Además, precisó que el Poder Legislativo de Guerrero se sumará los congresos de Morelos, de Querétaro, de Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Nayarit, Veracruz, Sinaloa y Zacatecas, que ya cuentan con una comisión de esta naturaleza jurídica. La referida iniciativa también fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y su dictamen. Ahí están pues las iniciativas que se presentan en el Congreso. Muchas veces, pues como ciudadanos, no estamos tan al pendiente de qué trabajo están realizando nuestros representantes. Es de suma importancia y aquí en Gaceta 25 se las damos a conocer. Continuando con pues, más información, el IEPC y la UAGRO presentaron las memorias electorales del proceso electoral ordinario 2020-2021. De ese proceso extraordinario en Ilaltenco 2021 y 2022 y el proceso electivo en Ayutla de los Libres como un ejercicio de rendición de cuentas y con el propósito pues de ofrecer a la ciudadanía información detallada y precisa
de estas actividades técnicas y operativas realizadas durante los pasados procesos electorales. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero presentó la memoria electoral del proceso ordinario de gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos 2020-2021 a la memoria del proceso electoral extraordinario del municipio de Ilantengo 2021-2022 y del proceso electivo del municipio de Ayutla de los Libres en el auditorio de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero. Ante un auditorio cerca de 150 asistentes, las y los integrantes del Consejo General dieron a conocer los tres documentos que ya están disponibles para su consulta en la página de internet www.iepcguerrero.mx. Ahí la información para que todos tengamos acceso y podamos consultar. Continuando con más información más adelante, nuestra compañera Miren Lozano, pero mientras tanto vamos a un corte comercial. Volvemos en breve aquí en su programa Gaceta 25. La presidenta municipal, Avelina López Rodríguez, ha realizado recorridos y atendido las zonas que resultaron más afectadas por las lluvias reportadas en días pasados, como la colonia Ampliación La Venta, donde se pretende sean demolidas dos bardas que obstaculizan el desasolve del cauce, afectando alrededor de 150 viviendas de ese lugar. Ante vecinos, la alcaldesa instruyó a su equipo redoblar esfuerzos en las acciones que se realizan de manera conjunta con el Ejército Mexicano. Además, anunció que junto al Cabildo actuarán de forma legal para la demolición de dos bardas que impiden el desasolve del arroyo. Venimos en esa responsabilidad de hacer frente a los temas, ¿no? Entonces, me acaban de anunciar que ya iniciamos el censo. Y estoy aquí para ser testigo de todo eso, ¿no? Que los trabajos se continúen. La alcaldesa agregó que personal de maquinaria pesada ha trabajado en la zona y continuarán las labores de limpieza para evitar nuevas inundaciones. A su vez, personal de Protección Civil realiza el censo de viviendas afectadas, el cual se espera esté finalizado en 8 días. El comisario municipal de La Venta, Juan Luis Delgado Fierro, dijo que la alcaldesa está cumpliendo al enviar a personal del gobierno municipal para realizar las labores. Reconocerle el trabajo arduo y constante que está realizando, el compromiso que está haciendo con el poblado de La Venta, y reiterarle también nosotros nuestro apoyo a ella en cuanto al trabajo que está realizando. Los habitantes de Ampliación La Venta agradecieron a la alcaldesa por atender su llamado de manera inmediata ante las afectaciones que dejaron las lluvias intensas que se registraron en días pasados. Tal es el caso de la ciudadana Janet Hernández Méndez, quien expresó: la presidenta esta, Avelina, nos dijo que sí, pues iba a echarnos la mano, y sí, la verdad, ahorita ya nos pasaron a censar. Ayer y desde antier ha estado la señora apoyándonos, pues gracias a ellos, ¿ves cómo estamos? Ya llevamos un avance más que nada. Acompañó a la alcaldesa la regidora y presidenta de la Comisión de Protección Civil, Sofía Corona Mijangos, y funcionarios municipales. Servir e informar para transformar. Te invitamos a nuestro tercer Gran Torneo Nacional de Pez Vela Acapulco 2022, que se llevará a cabo en las maravillosas playas de Acapulco los días 28, 29 y 30 de octubre. Un evento sin precedentes que cuenta con una bolsa acumulada de más de $1,000,000 en premios. Primer lugar, $700,000. Segundo lugar, $200,000. Y tercer lugar, $100,000. Además, el premio especial de un auto con un valor aproximado de $400,000 para el equipo que capture al marlín más pesado. Estamos avalados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y por la Federación Nacional de Pesca Deportiva. Contamos con un amplio catálogo de patrocinadores y el respaldo del gobierno del estado de Guerrero. Nuestro torneo cuenta con todos los protocolos de seguridad interna, reglamentos y mecanismos para garantizar la seguridad en mar y tierra de todos los participantes y sus familias.
aprovecha nuestra promoción especial del mes de agosto y registra a tu equipo para ganar uno de los increíbles premios que tenemos para ti. Llama al 744-382-6651 para más informes. Ven a vivir esta gran fiesta deportiva y disfruta del puerto de Acapulco, un lugar seguro que cuenta con eventos de pesca de gran calidad y relevancia nacional. ¡No te lo puedes perder! Invita el Gobierno del Estado de Guerrero y Grupo RH Consultores. Ya estamos de regreso, gracias por quedarse en Gaceta 25. Y ahora es un gusto saludar a nuestra compañera Miriam Lozano. Muy buenos días, Miriam. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos en Gaceta 25. Esperamos tengan un buen fin de semana. Y pasando a la más información estatal, para reforzar las acciones y la estrategia de seguridad en la ruta de la pacificación de Guerrero, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz evaluó los resultados de los operativos desplegados en el estado, prioritariamente en la región de Tierra Caliente, además de atender los indicadores de la incidencia delictiva y la tendencia a la baja que presentan los municipios considerados como prioritarios de Iguala, Taxco y Zihuatanejo. De manera virtual, con la representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el secretario general de Gobierno, Ludwin Marcial Reynoso Núñez, encabezó la sesión de trabajo, donde se destacó la reducción de los indicadores delictivos en Iguala con una disminución del 67%, Taxco con una reducción del 18% y Zihuatanejo con menos 3% en el comparativo de enero, octubre con el año 2021. En una reunión de trabajo se informó que, como resultados de las acciones de seguridad, se logró la detención de 2 personas detenidas y el aseguramiento de 37 vehículos en distintos hechos, así como armamento y estupefacientes. Para prevenir la comisión de delitos, la Secretaría de Seguridad Pública mantiene el despliegue del operativo de seguridad en Tierra Caliente, en coordinación con personal de la Marina, Guardia Nacional y Defensa Nacional en los municipios de Ajuchitlán, del Progreso, Tlapehuala y San Miguel Totolapan a través de los recorridos y puntos de atención ciudadana, donde participan más de 170 elementos en 24 unidades. Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó que continúan los trabajos de investigación en San Miguel Totolapan, sin dejar de atender los trabajos en materia de procuración de justicia en el estado. Hasta aquí la información, volvemos contigo al estudio, Fanny. Muchas gracias, Miriam. Continuando con información, ahora vámonos a la nacional. Da revés contra la militarización de la Guardia Nacional, juez concedió un amparo. Luego de un mes que se aprobó en el Congreso la militarización de la Guardia Nacional, este jueves se dio a conocer que un juez federal concedió un amparo a la organización civil Uniendo Caminos México para frenar dicha reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. A través de un comunicado, las organizaciones Fuerza Ciudadana, Uniendo Caminos y Unión Cívica 1 País, junto a las firmas jurídicas asociados y Toyil EC, informaron que se les otorgó la primera suspensión provisional al expediente con número 1161-2022, a fin de que se declare inconstitucional la reforma, luego de interponer 53 amparos colectivos ante el juzgado noveno del 16º circuito en Irapuato, estado de Guanajuato. También en redes sociales pues comenzó a circular información, incluso la periodista Lourdes Mendoza compartió en su cuenta de Twitter la imagen de la copia autorizada del incidente de suspensión. Cabe mencionar que la reforma otorgada a la recientemente hackeada y señalada Secretaría de Defensa Nacional, la SEDENA, la responsabilidad del control operativo y financiero y administrativo de la Guardia Nacional, apartado en este cuerpo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin embargo, para expertos, activistas y opositores al gobierno de la autollamada Cuarta Transformación, esto significa una mayor militarización del país, pues la Guardia Nacional habría nacido como un mando civil. Sin embargo, el presidente López Obrador ha defendido este movimiento al considerarlo crucial para continuar luchando contra la violencia que sigue imperando en el país, por lo que agradeció a los legisladores la aprobación de esta reforma.
Y pasando a otros temas, cosas insólitas que solo pasan en nuestro México, como dicen por ahí los memes, en nuestro México mágico, en el Estado de México, se presentó una historia pues de crueldad animal, algo desconcertante. Un hombre es señalado de presuntamente hacer uso de un matadero clandestino de perros donde los engorda con el fin de vender su carne para el consumo de humanos. Pues cuánto de nosotros no ya habremos probado pues la carne de estos animales en los famosos tacos que luego decimos que son pues de perro. Lamentable. Los hechos se dieron a conocer en el municipio de Nezahualcóyotl, en un inmueble ubicado en la colonia Benito Juárez. Vecinos de esa zona han señalado que desde hace tiempo sospechaban que una cuantosa cantidad de perros eran sacrificados con misteriosos fines. Reportes preliminares indicaron que la carne de los canes es vendida a diversas taquerías de la localidad sin que los comensales tengan conocimiento de lo que ingieren. Sin embargo, ante la falta de pruebas, los pobladores mexiquenses comenzaron a realizar denuncias en redes sociales hasta que el caso llegó a manos de una asociación civil. Fue así que Protección Animal Native México AAC decidió tomar cartas en el asunto y acudió en compañía de personal de Dirección Ecológica y Medio Ambiente Municipal al previo señalado para llevar a cabo una inspección y así comprobar lo denunciado. El representante legal de dicha asociación, Edgar Abraham Castillo, señaló que el sujeto en cuestión, cuya identidad no ha sido revelada, contaba con más de 100 perros destinados al sacrificio para consumo humano. Comentó en entrevista con un medio nacional. Los testimonios recabados indicaron que a las 12 de la noche se solían escuchar lamentos de animales que provenían del inmueble, mientras que a las 3 de la madrugada acudían supuestos taqueros a comprar la carne y se retiraban. Las imágenes compartidas por Protección Animal Nitin muestran la magnitud del caso. El suelo y las paredes están manchadas de sangre fresca y secas, aunando a las insalubres condiciones de hacinamiento en las que se encuentran los perros y el fétido olor a muerte que inundaba el lugar. Abraham Castillo aseguró que se trata de un evidente caso de maltrato animal, además que relevó que el inmueble también se encontraba una mujer de la tercera edad en situaciones precarias, quien sería la madre de este sujeto. Ante la situación, la Asociación Civil ha exigido a la Fiscalía del Estado de México llevar a cabo las indagatorias correspondientes, que incluyen los peritajes en el domicilio señalado y el posible rescate de los perros y la sanción penal al responsable. En respuesta, el fiscal estatal informó que al paso pues del martes 11 de octubre ya se había iniciado con la indagatoria de oficio ante la supuesta engorda de caninos en Nezahualcóyotl con presuntos fines de distribución para comercialización de alimentos, por lo que aseguró que la investigación estaba en curso. Cabe destacar que el Estado de México es una de las entidades de la República que el delito de maltrato animal es castigado con una pena privativa de la libertad, de acuerdo con el artículo 235 penal del Estado de México. Quien cometa un acto tipificado dentro de ese delito se le impondrá una pena que puede ir desde los 6 meses hasta los 6 años de prisión. Vamos a un breve corte comercial, regresamos. Un gobierno de territorio va a donde más lo necesitan. Con la primera mujer gobernadora se creó el Protocolo Violeta, que contempla la búsqueda de mujeres desaparecidas, transporte exclusivo para mujeres en Acapulco y Chilpancingo, así como el combate de la venta de niñas indígenas. Evelyn Salgado Pineda, Gobierno de Territorio. Gobierno de Territorio va a donde más lo necesitan. En Guerrero, antes se gobernaba desde el escritorio y la obra pública era para los amigos de unos cuantos. Con la primera mujer gobernadora, se atiende históricamente a la montaña y a la costa chica con la construcción de caminos artesanales que hoy conectan a quienes estaban olvidados. Evelyn Salgado Pineda, Gobierno de Territorio. Un gobierno de territorio va donde más lo necesitan. Con la primera mujer gobernadora, el bienestar llega donde nunca antes. Se entregan becas, pensiones y apoyos directamente y sin moches. Se sirven desayunos gratuitos para niñas y niños de las escuelas más abandonadas. Evelyn Salgado Pineda,
Gobierno de Territorio. Un gobierno de territorio hace lo que más se necesita. En Guerrero, antes se gobernaba desde el escritorio, con corrupción y beneficiando a los amigos. Nos convertimos en el primer gobierno en rendir su informe de trabajo sin anuncios en espectaculares, ahorrando así un gasto millonario y evitando la propaganda personalizada. Evelyn Salgado Pineda, Gobierno de Territorio. Estamos de regreso. Y pasando a otro tema, ya habíamos hablado en programas anteriores respecto al uso del cubreboca que se dio a conocer por el gobierno de México el lunes 10 de octubre, que ya es opcional en varias partes, en espacios cerrados y abiertos. Aún continúa la duda sobre qué sitios debe ponerse o no la mascarilla. La Secretaría de Salud publicó una actualización de las medidas para prevenir la COVID-19. En este documento señala que el uso de cubrebocas no es obligatorio en espacios cerrados, aunque debe existir una separación de 1.5 metros entre persona y persona, la famosa sana distancia. En lugar donde no se cumpla esta condición, se sugiere que el uso del cubrebocas siga. Además, sugiere eliminar el uso de tapetes sanitizantes y el filtro sanitario, que pues no hay comprobación de que sea pues muy útil. Sobre las medidas en el trabajo, las autoridades sanitarias recordaron que ningún empleador puede exigir a sus colaboradores la prueba de COVID para ingresar a sus oficinas o sitios donde laboran. Las empresas deben contar con una política de protección a las personas trabajadoras para evitar que se condicione el retorno al trabajo por medio de estas pruebas. ¿En qué espacios el uso del cubrebocas es opcional? Ponga mucha atención. Se recomienda que el cubrebocas se use en el transporte público, pues en el acabús, en los camiones, en los taxis, por ejemplo. También se recomienda ponerse mascarillas en lugares de trabajo que estén mal ventilados o sean compartidos con otras y otros compañeros. Puede ser opcional en gimnasios, sobre todo si se realiza trabajo físico intenso. Debe mantenerse el uso en espacios de trabajo donde exista una muy alta exposición al COVID-19, como hospitales o centros de salud. Se elimina la obligación de portar cubrebocas en las instalaciones aeroportuarias, así como en los vuelos de México. Pero estas restricciones, ¿quién sí debe seguir usando el cubreboca? Pues recomienda este documento que aquellas personas que aún no se vacunan contra el virus, contra el COVID, o que tienen algún padecimiento inmunodepresor, deben seguir utilizando esta protección. ¿Ustedes qué opinan, amigos de Gaceta 25? ¿Ya dejaremos de usar pronto el cubrebocas? ¿Continuaremos con él? ¿Qué tanto tiempo? ¿Y si se sienten seguros al dejar de usarlo? Continuamos con más información. Ahora la internacional, la nota internacional, se llevó, reporta, varias personas fallecidas, entre ellas un agente que se encontraba fuera de servicio en un tiroteo masivo nuevamente en Estados Unidos, en esta ocasión en un barrio este de Richmond, Carolina del Norte. Según informaron pues autoridades locales de esa ciudad, el canal local WRAL News informó que varias patrullas policiales y una ambulancia acudieron al lugar de los hechos en torno de las 17:30 horas local, y un hospital cercano confirmó que había recibido a varios heridos. El principal sospechoso es un hombre vestido con ropa camuflaje que llevaba una escopeta de doble cañón y que todavía no había sido neutralizado por las autoridades. Por su parte, el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, informó que dio instrucciones a las fuerzas de seguridad del estado para que brinden asistencia para responder al tirador activo en Uvalde. En torno a las 18:35, el departamento de policía de esa ciudad notificó a través de sus redes sociales que el operativo para detener al tirador aún estaba activo y pidió a los residentes de la zona seguir las instrucciones de los agentes de seguridad pública. Una hora antes pidieron a los residentes del área permanecer en casa. Se aconsejó a los conductores evitar esa zona y buscar alternativas. Continúan pues en Estados Unidos, pues muy frecuentemente se dan a conocer estos lamentables sucesos. Vamos a un breve corte comercial. Al regreso, nuestro compañero José Julio Vázquez Hernández. Un gobierno de territorio hace lo que más se necesita. En Guerrero, antes se gobernaba desde el escritorio, con corrupción y beneficiando a los amigos. Nos convertimos en el primer gobierno en rendir su informe de trabajo sin anuncios en espectaculares, ahorrando así un gasto millonario y evitando la propaganda personalizada. Evelyn Salgado Pineda, Gobierno de Territorio.
Te invitamos a nuestro tercer Gran Torneo Nacional de Pez Vela Acapulco 2022, que se llevará a cabo en las maravillosas playas de Acapulco los días 28, 29 y 30 de octubre. Un evento sin precedentes que cuenta con una bolsa acumulada de más de $1,000,000 en premios. Primer lugar, $700,000. Segundo lugar, $200,000. Y tercer lugar, $100,000. Además, el premio especial de un auto con un valor aproximado de $400,000 para el equipo que capture al marlín más pesado. Estamos avalados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y por la Federación Nacional de Pesca Deportiva. Contamos con un amplio catálogo de patrocinadores y el respaldo del gobierno del estado de Guerrero. Nuestro torneo cuenta con todos los protocolos de seguridad interna, reglamentos y mecanismos para garantizar la seguridad en mar y tierra de todos los participantes y sus familias. Aprovecha nuestra promoción especial del mes de agosto y registra a tu equipo para ganar uno de los increíbles premios que tenemos para ti. Llama al 744-382-6651 para más informes. Ven a vivir esta gran fiesta deportiva y disfruta del puerto de Acapulco, un lugar seguro que cuenta con eventos de pesca de gran calidad y relevancia nacional. No te lo puedes perder. Invita el gobierno del estado de Guerrero y Grupo RH Consultores. La presidenta municipal, Avelina López Rodríguez, ha realizado recorridos y atendido las zonas que resultaron más afectadas por las lluvias reportadas en días pasados, como la colonia Ampliación La Venta, donde se pretende sean demolidas dos bardas que obstaculizan el desasolve del cauce. Estamos de regreso en Gaceta 25, gracias por quedarse aquí. Ahora tengo en la línea y es un gusto saludar a nuestro compañero José Julio Vázquez Hernández. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fanny? Muy buenos días. Pues para informarles que en unas dos horas más será entregado el informe ante el Congreso del Estado, donde Luis Reynoso, secretario general de Gobierno, arribará junto con algunos funcionarios de esta Secretaría de Gobierno, y bueno, donde pues dan parte de lo que de las actividades, de los trabajos que se realizaron en este año 2022, y bueno, se prevé que sea la el grupo de coordinación de la JOCOPO, aquí de este congreso, que encabeza Yoloxin Domínguez Serna, y de la mesa directiva Yaneli Hernández, estarán aquí. Y bueno, y también comentarles que pues hace unos momentos fue entregado el paquete también del presupuesto 2023 por parte del secretario de Finanzas del gobierno estatal, y bueno, también estuvieron los diputados pues de la mesa directiva, en donde ambos, pues tanto Yaneli Hernández, dio un mensaje pues de bienvenida y de que el presupuesto se analizará acorde a lo que pues sea prioridad para el estado, y bueno, agradeció también pues la presencia de funcionarios, y esto pues viene a formar parte de lo que es esta de lo que es este presupuesto que ejercerán en el 2023, y estaremos atentos, Fanny, para lo que pues llegar a pasar en este pues en esta entrega, ¿no?, el primer informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Y bueno, y el lunes hay que recordar que dará un informe al pueblo en el Palacio de Gobierno ante presidentes municipales, funcionarios del estado y ciudadanos guerrerenses. Pues no se está contemplado que venga a rendir informe ante el Congreso, eso queda ya descartado, pero sí lo hará el día lunes a las 10 de la mañana, entre 10 y 11 de la mañana, y bueno, habrá mucha asistencia en este, de lo que es su primer informe como gobernadora en el estado de Guerrero, Fanny. Así es, en pantalla, si me pueden volver a poner la imagen, ahí está la información
pues dice la invitación para dar cumplimiento al mandato constitucional de rendición de cuentas del Estado que guarda la administración pública del Estado libre y soberano de Guerrero. Me es grato hacer la más cordial invitación a la ceremonia de rendición de cuentas con motivo de mi primer informe de gobierno. Ahí, maestra Evelyn Salgado Pineda, octubre 17 a partir de las 11 horas en la explanada del recinto de las oficinas del Poder Ejecutivo del Estado en Chilpancingo de Guerrero. La Casa del Pueblo le llaman ahora. Ajá, le llaman ahora la Casa del Pueblo, ahí el recinto de las oficinas en Chilpancingo. Pues vamos a estar muy al pendiente, Julio, como tú lo comentas, de las actividades que se realicen hoy en el Congreso y también pues, de este evento, quienes vayan a asistir, qué presidentes municipales, pues vayan también a darle su apoyo a la gobernadora. Así es, y bueno, estaremos al pendiente, al rato haremos transmisión de todas las, de la actividad, de la entrega del, de lo que será, pues, el, todo lo que informe la gobernadora ante el Congreso del Estado para analizar, pues, los trabajos que se han realizado durante este año, Fanny. Así es, Julio, muchas gracias por la información, vamos a seguir muy al pendiente de las actividades. Ya en redes sociales se han dado a conocer algunos temas de los que hablará en este informe y esta rendición de cuentas que pues se hará de manera pública ante la ciudadanía en Chilpancingo el día lunes. Ahí en pantalla pues ya van pasando algunos de los temas pues prioritarios. Lleva por lema ahora este informe Gobierno de Territorio, donde pues cada uno pues de las iniciativas, las propuestas, los trabajos que se han realizado se han dado a conocer. Me despido, muchas gracias, don Julio, ¿algo más que tenga que agregar? Bueno, pues estaremos al pendiente de lo que pase este fin de semana, mucha actividad. Hay que recordar que todavía pues en Acapulco el ayuntamiento ha estado apoyando a pues los habitantes de la venta con el tema pues de la tromba de la que ocurrió hace pues dos días. Y bueno, y es aparte, ¿no?, de lo que pues ha estado ocurriendo, la inseguridad y todo también viene en torno a esto. También te comento que todos los presidentes municipales están entregando ya lo que es su ley de ingresos. Y bueno, esperemos que la presidenta municipal de Acapulco lo haga la próxima semana. Ayer lo hizo la presidenta de Chilpancingo, Norma Otilia. Y van a ir desfilando uno a uno de los ayuntamientos para esta entrega, Fanny, y estaremos al pendiente. Okay. Sí, continuamos muy al pendiente, muchas gracias, un saludo y que tengas muy buen fin de semana. Ándale, gracias. Ya lo escucharon ustedes, muy atentos, vamos a estar aquí en Gaceta 25 del informe de la gobernadora y lo que suceda el día lunes en este evento. Llegamos ya al fin de este programa. Mi nombre es Fanny Castillo. Es un gusto haber estado con ustedes en esta hora informativa. Me despido también y saludo, agradezco a nuestros compañeros en controles, en producción, nuestro compañero Luis Alberto Abarca y nuestra compañera Miriam Lozano. Tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima.